Bueno, vamos entonces, ya tenemos hecha la parte de cliente y ahora vamos a hacer la parte de servidor, ¿vale? En la que el servlet, perdón, ¿no se ve? Vale, en el que el servlet va a leer la base de datos y va a ver el título y los textos, ¿vale? Entonces, me voy a arrancar mi SAM, mi MySQL. Me voy a crear la tabla a mano y voy a meter unos cuantos registros a mano, ¿vale? Y luego ya, o sea, para tener algo, digamos, ¿no? Vale. Recuerdo que si arranco el MySQL y quiero ver el PHP MyAdmin, si doy a admin no funciona, porque este PHP MyAdmin necesita, ¿vale? Necesita que esté arrancado el Apache, ¿vale? El Apache o algún servidor que tenga intérprete PHP, que es el caso de Apache. A ver, ¿estamos? Sí, parece ser que sí. Por la velocidad que está cogiendo el ventilador del portátil, parece que sí. Vamos, vamos, vamos. Venga, ahí estamos. Vale, base de datos, me queda una nueva base de datos. Lo voy a llamar BD, a ver, BD/CV. Pim, pim. Y le voy a meter dos campitos, ¿vale? Se pueden meter más campos, se pueden meter todos los campos que quieras. Nombre de la tabla, currículum. Número de columnas, solamente vamos a ponerle dos. Vamos a meter una columna de títulos o epígrafes, ¿no? Título. Y otra de texto, ¿vale? El título puede ser un bar chart, ¿vale? De 50, ¿vale? No vamos a poner título muy grande, ¿no? Normal es poner experiencia, contacto, experiencia profesional o estudios, otros datos, cosas así. Y luego uno que sea, digamos, el texto. El texto ya sí puede ser grande, ¿vale? Entonces vamos a usar esta variable que es de tipo text, que permite hasta 65.535 caracteres, ¿vale? Hay uno más grande, este creo que es más grande. No, lo mismo, 65.535. O long blob, que es ya mucho más grande, ¿vale? Esto ya es demasiado, ¿vale? Así que bueno, vamos a poner text y a correr. Guardamos. Vale, entonces es cuando voy a meter unos cuantos datos. Voy a meter un par de registros, simplemente. ¿Vale? Dictionary insert, ¿qué título? Pues por ejemplo, experiencia. Experiencia, vale. ¿Qué le meto de experiencia? Pues tengo experiencia como conductor de trenes, cochecitos y triciclos, ¿vale? Lanzo. Bien, vamos a meterle otra. Pa, pa, pa. Estudios. Tengo el carné de transporte de niños peligrosos. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, entonces ya tengo aquí mis dos registros, ¿vale? Título y texto. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser la parte de servidor que por ahora va a beber, va a leer estos registros y va a fabricar lo que antes fabricábamos a mano, lo va a fabricar dinámicamente, ¿vale? Es por eso por lo que a esta página que yo tengo aquí se le llama que es una página estática y sin embargo, cuando en vez de leerse, en vez de estar, digamos, puesto aquí a mano, se lea de una base de datos, se va a decir que es una página web dinámica, ¿vale? Porque cambia, porque si mañana meto otro epígrafe, pues o cambio el texto de mi experiencia, pues entonces eso va a cambiar, ¿vale? Entonces va a ser una página web dinámica, ¿ok? Bien, venimos entonces aquí al source packages, a los paquetes de fuentes, nos creamos un nuevo paquete, vamos a llamarle paquete currículum, paquete CV, le damos a finish, nos vamos a crear nuestro servlet,
¿Vale? Nuestro servlet. Servlet CV. Vale. Este servlet CV por ahora va a hacer una cosa muy fácil. Como siempre, quitamos toda esta parte que es de imprimir, de mostrar, ¿vale? Esta parte fuera porque hay otro que se va a dedicar a la vista, ¿vale? Entonces esto fuera. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como primera medida, por ahora, lo único que voy a hacer va a ser... bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a crear una clase New Java Class, una clase para tener dentro tanto el texto como el título, ¿vale? Para no tener que andar con dos strings por ahí colgando, sino que tengo una clase y esas dos cosas van metidas dentro. Y a esa clase le puedo llamar... ¿cómo le puedo llamar? Tú la has llamado campo, pues campo está bien. ¿Campo? ¿En singular? Vale, pues espera, campo. ¿Vale? Campo va a tener dos propiedades, que van a ser las propiedades private, string, va a ser la propiedad título y la de texto. ¿Vale? Venga, botón derecho, metemos el constructor. ¿Os acordáis cuando no sabíais lo que era un constructor? Y botón derecho, insert code y los getter. Vale, ya tenemos nuestra clase. Bien, entonces, en el servlet lo que voy a hacer es, como siempre, digo, vale, pues voy a crear un método en la clase base de datos o en la clase acceso a datos que me va a devolver una lista de objetos campo. Lista campo. Vale, recuperar campo. Ok, acceso BD está, primero que no existe y segundo que no cumple la convención de que todas las clases se escriban en camel case con las primeras en mayúscula, ¿vale? Ok, bueno, aquí importo la clase list y me tengo que crear la clase acceso BD y me creo que crear el método recuperar campos. Vale, bueno, para esto de acceso BD voy a fusilar alguna que tenga por ahí, alguna clase que tenga por ahí hecha de acceso a base de datos. TrivialBD es más que probable que acceda a una base de datos. Acceso BD, vale, voy a fusilarme esta. Aunque hay muchos métodos que no voy a usar. Entonces me vuelvo a donde estábamos, que era aquí, paquete CV, ¿vale? Vamos a ver. Ok, primera cosa, mostrar ranking, este fuera. Porque este no lo voy a usar. Grabar ranking, fuera también. Grabar preguntas, lo voy a comentar, porque luego haré un grabar campo. Y aquí tenemos el que nos interesa. Recuperar campos, ¿vale? O sea, no sé, sí. Recuperar campos. Este ArrayList no es un ArrayList, es un list. Vale, list es una interface, ¿vale? Es una interfaz. Funciona igual, prácticamente igual que el ArrayList, porque el ArrayList implementa esa interfaz. Vale, la base de datos ya no se llama Trivial, sino que se llama... ¿Quién se acuerda? BDCV, ¿vale? BDCV. Bien, la tabla ya no se llama preguntas, sino que se llama currículum. La pregunta ya no se llama preguntas, sino que se llama texto. O, perdón, título, si queremos. Título. Esto se llama texto. Y no hay tipo. Vale, lo que construyo no es un objeto pregunta, sino un objeto campo. Campo, hay que pasar el título y el texto, ¿vale? Fijaros, si yo llamo a mis variables igual que si yo estas variables las llamo igual que se llaman en el constructor, él las va a poner, ¿vale? ¿Vale? O sea que, bueno, C, esto se pone en rojo, dice variable C is already defined, ya está definida, ¿vale? Pues en vez de C le llamo campo, ¿vale? Y en vez de, por cierto, esto en vez de lista pregunta le voy a llamar lista campos
Pim, 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 pim. ¿Vale? Y lo que devuelvo es lista preguntas. ¿Vale? Yo creo que está todo bien. Antes de que se me olvide, voy a meterle el hard. Así que botón derecho, properties, libraries, add hard, conexión URL, no, JDOM no, ¿vale? JDOM es el que parsea XML, ¿vale? ¿Os acordáis que nosotros dijimos esto de DOM os sonará de JDOM porque parseaba el XML, ¿vale? DOM era Document Object Model, ¿vale? Entonces aquí no, este no es el que yo quiero. Y está en... a ver dónde está. Agenda online probablemente. ¿No? Agenda MySQL. Vaya por Dios, ¿dónde están los JAR ahora metidos? Chat online. Bueno, ¿dónde está? C es esto, ¿no? Cuestionario BD. Ay, menos mal. Vale, bueno. Esto me lo debería llevar a mi carpeta propia, ¿vale? Pero bueno, como estamos corrigiendo, sabemos que esto se puede hacer. Es una licencia que me tomo, ¿vale? Vale, ahora que lo veo, aquí pone currículum. Entonces, currículum no existe, es currículum. La tabla se llama currículum, si no lo he escrito mal. Currículum, ¿vale? Lo grabo. Bien, vamos allá. Entonces, vamos a debuguear a ver qué tal vamos. Vamos a decirle que arranque en el servlet, en el run. Es decir, arranca en el servlet. ¿Cómo se llama el servlet? Servlet CV. Ok, vale, me voy a servlet CV. Me pongo un puntito de ruptura. A ver, debug, a ver. Todo el point. Vale. Y le doy a debuguear. Bueno, me meto en el método F7, F8, F8, ¿vale? Uy, qué susto. Vale, bien, bien, vamos bien, vamos bien, sí, vale, 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 suponemos que esto está bien. Bueno, suponemos que esto está bien, ¿vale? Bien, la siguiente parte entonces es en el servlet coger ese list, esa lista que se me acaba de rellenar, meterla en un atributo y en mandárselo a otra página para que lo muestre, ¿vale? Entonces request.setAttribute, al atributo le voy a llamar lista campos, ¿vale? Y el valor que va a tener va a ser la lista de campos. Ok, vale, muy bien. Seguimos entonces. Lo siguiente que hacemos es que decimos, vale, pues ahora vamos, te lo mando a otra página para que te muestre otra página, ¿vale? Para que sea otro el que muestra la página, ¿vale? Por lo de la vista. Esta página no existe todavía, pero le voy a llamar mostrar cv.jsp. Tiene que ser JSP porque tiene que ser capaz de recuperar la lista de campos y además llamar a un método para que se lo pinte, ¿vale? Vamos allá. Entonces, me creo mi paginita mostrar CV al mismo nivel de raíz que el index.html, ¿vale? Van a ser, digamos, van a ser hermanas. New JSP. Mostrar CV. Vale. Voy a parar aquí, ¿vale? Porque si no estoy muy largo.